Así es, Ñeco, aquí estoy con la primera parejita. Ya usted las presentó a las cuatro. Sí. Estos son los Félix. O los Félix. Vienen desde los guaricanos. De los guaricanos. O los guaricanos, como usted le quiera decir. ¿De dónde que es, por fin? A luchar por 10 mil pesos aquí en Desafíos de Parejas. Ok. De los guaricanos viene él y ella de los guaricanos. Ah, ok, son los barrios diferentes. ¿Tu nombre cuál es? Marilyn. Marilyn. ¿Y tu esposo cómo se llama? José. José. ¿Dónde conociste tú a ese caballero? En una pescadería. ¿En una pescadería? ¿Qué hacías tú en esa pescadería? Comprando pescado, un jueves santo. ¿Un jueves santo comprando pescado por el viernes santo? No, estaba limpiando zapatos. Exacto. Muy bien, pero Ñeñeco puede hacer cualquier otra cosa. Bueno. Ya. ¿Y qué pescado? ¿Tú te recuerdas qué pescado pediste ese día? Yo pedí una pilapia, era pilapia. ¿Una tilapia? Una pilapia. Una, tú le dices pilapia. Sí. Ella le dice pilapia, pilapia a la tilapia. Sí, porque es con una pila. Pilapia. Funciona con pila esa. ¿Y hace qué tiempo de eso? Eso hace como 2 o 3 años. 2 o 3 años. Yo le di mi número. Ajá. Entonces quedamos en contacto. Cuando yo voy a mi casa, yo le hablo a mi madre, le digo lo que pasó en la pescadería. Ajá. Y me él no hace mucho. Al instante me llama. Casi de una vez. Okay. Ni por WhatsApp fue llamada así. Ajá. Entonces, no se usa WhatsApp todavía ese señor. Entonces, yo por llamada, entonces, me dijo que le diera la dirección y yo le di la dirección para que llegara a mi casa. Ese día llegó. Llegó ese mismo día en la noche. Me llevó 5 libras de pescado. ¿5 libras de pescado más? Ah, pero fue loco. Mordió el anzuelo. Sí, y quedamos en salir el Viernes Santo. El Viernes Santo salieron. Sí, quedamos en salir. Ajá. Entonces salimos el Viernes Santo. ¿A dónde fueron ustedes? Fuimos para una piscina. Para una piscina, ok. En familia, una piscina de su familia, porque no es. Ah, en tu casa hay piscina. Había una piscina grande de bañarnos ese día, Viernes Santo. Ya. Aproveché, me la llevé para la piscina y en la noche, ya que tú no adivinas para dónde me la llevé. ¿Qué? No. Supuestamente que Viernes Santo no puede hacer nada. ¡Espérate! ¡Ay, Dios mío! Pero güey. Espérate. Después de ese baño, me fui para la cabaña. ¡Ay, Dios mío! Y ahí no acaba todo. ¡Espera! ¡El boom! ¡Espera! ¿Cómo fue? El boom de una vez. ¡La saltó! Ahí mismo. Salió ya el David. De una vez. Mi Viernes Santo tuve la bendición de tener un baby con él. Ya, ya. 6 años. 6 años va a cumplir. Pues hace más de 6 años, entonces. Pero bien. 5, vamos a cumplir 6 el niño. El niño. Y va de rojo. Ay, mi. Iba de rojo, Aguiló. ¿Y cómo se llama ese niño? Yael David. Yael David. Oye, Aguiló. Le hubiesen puesto la crucifixión. Oíste. Yael David está en la pantalla mientras los Félix van a posición de juego. Bueno, ya están listos, ya saben lo que tienen que hacer. Hoy tenemos el juego, la dinámica de explótalo bien. ¿Cómo funciona esto? La parejita, el caballero explota de frente primero el primer globo, luego le voltea a su esposa, le explota el segundo, luego viene ella y le explota el siguiente y lo voltea y le explota el otro. En 30 segundos, quienes exploten manteniendo esa dinámica, la mayor cantidad de globos, anota 4 puntos a su cuenta. La segunda mayor cantidad, 3 puntos. La tercera, 2. Y la última, 1 punto. Ya lo saben. Están listos los Félix o los Félix. Y el tiempo corre cuando yo diga la palabra bien. 1, 2, bien. Corre el tiempo. Ay, de inmediato. Pero y este abrazo. Oh, pero bueno. ¿Qué fue lo que explotó? Ah, fue el globo. Cuidado, muchacho. Ahora le toca a ella. Viene el primero. Mire, yo también sé tiaíto. Porque parece que se conocen esa barriguita. Cuidado, que le va a ruñar el ombligo a ese hombre. Cuidado, ahí viene. Ay, pero eso es de ella, eso es de ella. Ten cuidado, la espalda de esa muchacha van a tener que llevársela a enderezar porque se la va a doblar. Cuidado, pero mi hermano, usa la barriga, que para eso está ahí. Viene, ahí está. Ahora le toca a ella. Viene corriendo, va el primer globo. ¡Tiempo! Vemos la repetición en pantalla. En la repetición lo vemos conmigo. Comenzaron a hacer muchísimo esfuerzo para tratar de explotar los globos. Empezaron de inmediato José y Marilyn a explotar globos. Y en el tiempo de 30 segundos, ellos hicieron nada más y nada menos que.